Yo creo que a todos nos ha pasado que si vas al aeropuerto, a un partido de fútbol, a un concierto, llega a ser molesto, comprensible, pero molesto, que te revisen, ¿no? Ay, el completamente toqueteo. De acuerdo. Necesario. Sí. El toqueteo. Bueno, quiero que vean este video, por favor, porque este hombre, pues, así que ustedes digan qué meticuloso es, no. Corre video. Está haciendo playback. Está haciendo playback. ¿Cuál es ese estadio para no ir? Justamente, mi capi, esto ocurrió afuera del estadio White Hart Lane en Londres, donde este guardia supuestamente revisaba a la gente, pero en muchos de los casos ni siquiera los tocaba. Tienen superpoder, quizás. Es como la energía, ¿no? Como dicen eso de que te pasa energía. Exacto. Ahora, está bien. Era un partido entre el Tottenham y el Bournemouth. Y es un partido peligroso. Nada. Son dos aficiones que apasionadas que pueden tener problemas. No, y su trabajo ahí es revisar que no lleven armas. Pues, además, está fuerte el terrorismo ahora en Europa. O sea, muy fuerte. Yo, eso está terrible. Particularmente me parece invasivo el tema este de pero lo entiendes por cómo está el mundo. Pero tengo una cosa, el otro día en el aeropuerto y era de esos aparatos que sacan una foto para ver si traes algo metal. Y cuando paso me dicen, usted marcó como que toda es de metal. ¿Cómo? Sí, cuando veo, traía un jueguito que era como de hilito metálico y pues marcó todo. Eso era lo que entonces, la vamos a tener que revisar. Me han dado una toca, pero de veras, toda, completa. ¿Qué te digo? Siento pero se pide. Siento que lo hicieron adrede, Mingrid. Sí, cuando... No, era mujer. Vieron esas curvas. Bueno, siempre te busca una mujer cuando eres mujer. Era mujer, pero no fue tan agradable, la verdad. ¿Cómo se llama esa? ¿Quién sabe, no? ¿Qué cosa? ¿La identificarías? Debería de ponerle nombre, sí. A llegar a abrazarla cuando veas. Besarle la mano. Hasta le agarre cariño, ¿no? Qué caro cariño. Aprovecha para invitarle un café, hombre. Oye, sí, pero mínimo, dile, oye, un café. Tanto tiempo sin usarse, hasta se sintió bonita. Tú le decías, revíselo otra vez, bro. Se puso eso de meter ese vestidito a propósito. Por algo. Oye, pero en ese estadio hasta un pomo puedes meter. Sin problemas y todo. Granada de fragmentación.